Buenas, gente, soy Ofrates. Bienvenidos a este humilde canal sin ánimo de lucro y sin publicidad, en el cual os traigo pues un vídeo bastante interesante para las primeras horas del juego, para aquellos que queráis farmear pociones, colas de fénix y sobre todo el tema de monedas de Moguri, que son unas monedas que intercambiaremos más adelante para conseguir cositas bastante suculentas aquí en el Final Fantasy VII Remake. Y nos encontramos en la barriada del sector 7 y la jugada va a ser aquí en el bar de la chatarra, ¿vale? Incluso aquí es una muy buena zona para subir nivel. Yo era nivel 7, en cuestión de un par de horitas, 2-3 horitas ahí farmeando lo que son estas suculentas medallas. Medalla Moguri, ya veis que tengo 46. Y el truco, pues el truco consiste en conseguir esto. No sé si será fallo del juego o no, ¿vale? Bueno, para conseguir esas medallas, pociones y colas de fénix, y bueno, subir de nivel, ya vais a subir automáticamente, tenemos que romper una serie de cajas de Shinra. Son estas que están aquí. Primero tenemos que acabar a todos los enemigos de la zona. Ya veis, he conseguido una medalla de Moguri por romper estas cajas. Ahí las tenéis. La otra por si acaso. Aquí hay una serie de cajas y tenemos que ir otra vez para aquí, para este nivel de aquí. This won't take long. That's that. Aquí tenemos cajas y en la zona anterior, ya veis, colas de fénix, rompiendo estas cajas. Ahora, para que se vuelvan, para que vuelvan a aparecer estas cajitas, tenemos que ir a junto del fulano de la entrada, abrir la puerta. Solamente con abrir la puerta se restauran estas cajas de aquí, ¿vale, gente? Pues aquí, aquella puerta que está cerrada, solamente tocarla y abrirla, ya se restaura lo que son las cajas. Volvemos a entrar en el bulevar. El tema de la reaparición de los enemigos, eso reaparece pasado un tiempo. Pero mira las cajas. Conseguimos pócimas. Nothing to it. Ya visteis, hemos conseguido pues lo que es medalla de Moguri anteriormente, pócimas y una cola de fénix. Ya veis, otra medalla de Moguri. Solamente viniendo aquí, tocar la puerta y tal. Para conseguir mogollón de nivel, yo sin un recorrido. If this is what you want. Yo para hacer lo que es la puerta se encuentra aquí, ya la veis. Yo para conseguir experiencia pues hago un recorrido, ¿no? Voy por aquí, me cargo los enemigos de aquí, que son los que están con las cajas. Estos otros también que están con las cajas. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos acabando los enemigos que hay por este camino. Abrimos la puerta, volvemos a restaurar las cajas que están aquí y aquí. Y vais consiguiendo mogollón de nivel, incluso mejorando vuestras materias y sobre todo conseguir las medallas de Moguri. Insisto, es una muy buena zona de farmeo, sobre todo para las primeras horas del juego. Acordaros, con tan solo tocar esta puerta de aquí y volver a entrar, ya vuelven a aparecer las cajas.
If this is what you want. That's it. Would kill for a shower. Don't hold back. You got it. It's over. Enough. Worked up a good sweat. Esto os puede aparecer o no, pero casi siempre aparecen aquí, en estas cajitas de Shinra. Y bueno, gente, nada más por mi parte. Espero que os gustara este vídeo, que os sirviera de algo. Y nos vemos en otra. Chao.